because somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. Good morning, church. You're welcome. It's so good to see everybody here today, this beautiful Sunday morning. It's time to worship God together. Please, let's rise on our feet and let's just worship God together. All right, good morning. The first song we'll be singing together is Our God. So, you can lift your hands, you can praise, you can do whatever you feel comfortable doing. What are you turning to? Praise Jesus. Praise may be to this God, this amazing God. We just sing good morning and welcome Saddleback. Welcome to this Sunday service. Welcome to the people online as well. We think about you. We miss you. And a special welcome to new faces. I love, for the first time in a long time, I'm up here and I can see how beautiful you all look.
old faces. I mean, old because I know you a bit, not because you're old. And also some new faces. I have friends from Romania today. Welcome. Yes, beautiful, beautiful neighbors. And I know we are a multicultural country, a church, so many, many countries represented. Thank you, Rani and Toby, for leading us today in worship. We think and we say hi to Julius as well. He's a bit sick, so get well soon, Julius. My name is Mari Pili. I work for the church, and I'm happy to be here with you. And I want to just tell you about today's service. Before I do that, I have a little surprise from California. Our pastor, our commander-in-chief now, our pastor Tony, has been there for some training, and our pastor Buddy, who is our mentor and, you know, the pastor for the international campuses from Saddleback, they have recorded something for you. Lynn, we are here at the Ventura Capistrano campus in California. And I'm here for the Campus Pastors Summit, and we're having a barbecue over there with our elders, and look who's here with me. Hey everybody, I sure miss all of you. It's great to be with Tony, catching up with him. This is the first time we've seen each other in 2 years, 3 years, way too long, but it's great. He's behaving himself, and we're having a great time. Yeah, everybody getting to know him. It's the first time he's been able to actually get to know all of the other campus pastors, and it's been a good week. It's great to have him. Thank you for sharing Tony with us. We love you guys so much. Okay, bye. Bye-bye. And especially for a couple of announcements I have for you. So the coming weeks, the weather has been great, and it's going to stay great. Forget about the rain yesterday. I declare now that it's going to stay summerly. Amen. Amen, yeah. So, what about the next week? We celebrate Ascension Day or Himmelfahrt. Some of them call them Father's Day here in Germany, but we want to call it Ascension Day and get together also with the dads. We will honor you, don't worry. So our kids program, Saddleback Kids, is going to be organizing a family picnic at Tempelhofer Feld. Let us know if you're joining or just, you know, come. The Tempelhofer Feld is big enough. No registration needed. Remember, it's for families, but not just for families, because we, your church, are your family. So also singles are welcome and to play with the kids and the families that are going to be there and just have a nice time at Tempelhofer Feld. And then we have Pfingsten, so many great dates. Pfingsten, we want to go up to the rooftop after the service. Join us that Sunday. This is June 5th. And you know what? I'm getting hungry because we're going to do a barbecue afterwards. Yeah, grillen. After the service in the rooftop. So for that, will be really good if you go to the visit page and let us know if you're coming so I know how much meat to buy. And we're going to be also asking you to bring some bread and salads, and it's going to be just an awesome time of fellowship. And if you are, you know, the gift, if you have the gift of barbecuing, okay, this is a ministry, sausages and meat, come to me after the service and tell me, I volunteer, God has called me to barbecue. And looking forward for the next 2 weeks here with our Saddleback family. We want to now continue worship. This service is going to be a special one, I tell you. I had the pleasure already to listen to the sermon, and it's going to be about relationships. We are in the sermon theme about resetting your life, and we have to talk about relationships and how to have healthy ones. And there are a couple of things in our past that sometimes are kind of in the way. And so the Milan and Kai Jerkovic are a long time Saddleback. They have a great book, How to Love.
they are going to be teaching us Bible-based skills in how to manage our relationships moving forward, but first taking a look back. So excited about that, and especially now, excited to worship together. So stay on your feet and use your hands, your whatever you feel like worshiping God, because he's going to do new wine today. Right, Rani? Yes, he is. Amen. So the next song we're going to sing is New Wine. Not sure if you remember this Bible story where, you know, Jesus was invited to a wedding and they ran out of wine, and he turned water into wine. And this song is actually a little twist into that in terms of what he does with us. Like, he makes us into new wine. And this song represents that. The soil I
right, church, the next song we'll be singing is Good, Good Father. As Maripili already said, today is all about relationships. And yeah, this song is about the ultimate relationship, which is with our Heavenly Father. Church, let's enjoy the sermon today.
Oh, it's so good to be here. Welcome to Saddleback Church. Oh, es tan bueno estar aquí. Bienvenidos a la iglesia Saddleback. Esta ha sido nuestra iglesia durante años y estamos emocionados de compartir con ustedes hoy. Hablaremos de la inteligencia emocional y hablaremos de tres habilidades necesarias para que las relaciones sean sanas en esta área. Y daremos herramientas y metas de crecimiento para ayudarte a aprender a crecer en esta área. La inteligencia emocional no se usó, la frase no se usó hasta 1990. ¿Quién creó las emociones? Fue Dios. Lo que hicieron fue estudiar cuán importantes son y son muy importantes para nuestras amistades, para el hogar, para la familia, para el trabajo. Estamos emocionados de estar aquí. Sí, es un placer estar aquí. Y cuando Rick nos pidió que diéramos esta charla, amamos el tema de esta serie, reiniciar nuestra vida. Y debemos tomar decisiones que nos ayuden a avanzar en una nueva dirección. Pero algo de lo que Kay y yo nos dimos cuenta fue que teníamos primero que mirar atrás antes de poder avanzar. Esa es una parte importante de un reinicio. Al final de los 70, había dos tipos que fundaron iglesias aquí en Saddleback. Un tipo llamado Pastor Mylan y otro tipo con nombre Pastor Rick. Y ahora Mylan va a la iglesia de Rick. Bien, esto sucede en un círculo. Y estamos aquí tratando de poder compartir algunos de los puntos que pudimos ver en nuestra relación. Bien, cuando renuncié después de 10 años de fundar una iglesia, algo no estaba bien y sabía que era yo. Sabía que tenía áreas donde debía crecer y cambiar. En ese mismo tiempo, Kay, también el estrés de eso creó y aceleró nuestra dinámica. Cada relación tiene una dinámica. Una dinámica insana, un patrón central, un baile central. Frustrante una y otra vez. Sí, de interrupciones y cosas así. Donde no termino mi oración, pero tú la terminas por mí y es irritante. Y eso sucede una y otra vez. Bien, no digo que ella lo haga una y otra vez. Simplemente lo hace una y otra vez, pero luego oramos algo que Dios respondió por completo. De hecho, lo que he encontrado es que Dios siempre contesta esta oración y es el Salmo 139. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, rutas de dolor. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Sinceramente, fuimos ante el Señor y dijimos, algo anda mal, hay frustración en el matrimonio. Estamos fuera del ministerio. Ayúdanos a resolverlo. Y en los siguientes años, Dios respondió esa oración de manera que podemos mirar atrás y decir que trajo personas, recursos, libros y conferencias que literalmente nos ayudaron a mirar atrás. Eso era lo que esperábamos como respuesta a esa oración. Pero lo que hizo Dios es dejar en claro que debíamos mirar atrás para seguir adelante. Nosotros leímos mucho en el área del apego y cómo funcionan las cosas al inicio de la vida de un niño y a lo largo de su tiempo con su familia de origen y cómo eso afecta su vida adulta. Y pude verme a mí fácilmente, pude verlo a él y pudimos ver cómo esos estilos de apego chocaron para crear un patrón central complicado. Bien, una de las cosas que el pastor Rick nos pidió que habláramos fue una nueva forma de ver Romanos 12, 1 y 2, el cual es un pasaje de las Escrituras que dice: dos cosas, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Bien, la mayoría diría que los sacrificios no suelen ser vivos. Pero él dice: lo que quiero de ustedes es que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo para hacer lo que les pido que hagan. Ahí hay algo positivo, haz lo que te pido hacer. Segundo, no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo y el mundo es una influencia muy poderosa en nuestras vidas. Cuando dice no se adapten a este mundo, dice no estén a disposición para ser moldeado por él.
Pero luego comentábamos, cuando hablábamos con Rick y Kay de esto, comentábamos que generalmente pensamos en el mundo como nuestra cultura, escuelas, amigos, el mundo que nos rodea en la actualidad. Pero Kay y yo señalábamos que también nuestra familia de origen es parte de ese mundo que nos formó. Nos moldea nuestra familia de origen. Kay, hablaste sobre el área de apego, lo que hicieron en los años 70 de la investigación. Tomaron la invención de Dios, quien inventó el apego, el vínculo de padre e hijo. Y estudiaron cuándo no funciona, cuándo es que no va bien, cuándo es difícil y qué cosas de los padres, qué cosas del niño crean cosas que hacen que les vaya muy bien o no tan bien. Y saben de lo que hablamos aquí. Muchas veces pensamos que no queremos mirar atrás. Pero Dios dice que debemos detenernos y preguntar cuál fue la influencia de nuestra familia. No se adapten a este mundo. Debemos elegir lo que queremos llevar con nosotros. Muchas veces cargamos con cosas que no elegimos, pero lo hemos hecho por tanto tiempo que se convierte en un hábito. Pensamos, bueno, así soy yo. Luego hay una sorprendente tercera parte de ese verso. Si presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y si no nos adaptamos al mundo, lo que significa analizar muy bien cuáles fueron los factores influyentes que me afectaron y crearon y establecieron mis expectativas para la relación. Si lo hacemos, Dios dice que Él creará una transformación en mi mente. De hecho, hará una metamorfosis. Él cambiará mi mente, el mismo lugar de donde emanan todos mis pensamientos. Él dice, lo transformaré, crearé un cambio, una renovación de esa área. Tomaré una oruga que tiene múltiples segmentos en las patas, la colocaré en un lugar y la reconstruiré en esta mariposa, que no se parece en nada a esta oruga. Esa es la visión de Dios para ti y su visión para mí. Debo decir que cuando empezamos a trabajar en nosotros hace 35 años, no nos parecemos a lo que éramos entonces emocionalmente hablando desde la perspectiva emocional. Y esa es la promesa de Dios. Él quiere crear un cambio. En la familia debemos dar un paso atrás y mirar fríamente. Bien, si te sentaste con tus padres esta noche en esta audiencia, no los mires y no los toques. Y si tus hijos están en la audiencia, No los mires a los ojos y no le des un codazo a nadie en la audiencia. Pero sabes de lo que hablo. Sabes que nuestras familias influyen y cargamos con esto. Kay, ¿por qué miraríamos atrás? Parece contradictorio. A mucha gente no le gusta hacer eso. Bien, como dijo Mylan, la familia, si lo piensas, es la cosa que más conforma nuestra vida. ¿Sabes? La cultura, sí, estamos influenciados por muchas cosas, pero la familia, crecimos con ellos por 18 años, o menos, más o menos. Eso es una influencia fuerte en cómo percibimos las relaciones, lo que esperamos, y lo que queremos o no queremos. El examinar nuestra historia nos ayudó a desarrollar compasión el uno por el otro. Una de las cosas que realmente me irritaba de él en los primeros 15 años era que me preguntaba muchas veces, ¿cómo estás? Estoy bien, siempre bien. ¿Estás segura? ¿Estás enojada? No, estoy bien. Bueno, ¿estás algo callada? Estoy bien. Y yo solía pensar, ¿por qué me pregunta eso otra vez? Cuando escuché de su infancia, me di cuenta de que cuando había silencio en su casa mientras crecía, significaba dos cosas. O llegaría una tormenta, o ya había habido una gran tormenta entre sus padres y estaría en silencio durante días, a veces semanas. ¡Ah, con razón! Me preguntaba todo el tiempo. Está preocupado y mi irritación se convirtió en un sentimiento de compasión. Gracias a Dios por eso. Sí, fue bueno. Sí. Me sentía feliz por ti. Lo siguiente por lo que miramos atrás es que no sabíamos que estaba roto. Y cuando miramos atrás y examinamos nuestra historia, es que pudimos ver
puntos de crecimiento que realmente no vimos antes de mirar atrás. En mi familia, cuando crecí, se trataba mucho de tareas y dominio, sin sentimientos, no seas un necesitado. De verdad, no me di cuenta de que mi familia no tenía conexión. Yo diría que mi infancia estuvo bien. Lo que faltaba no era lo que pasó, es lo que no pasó. Mis padres no tenían la inteligencia emocional para transmitirles a sus hijos. No fueron malos padres, nos amaban. Simplemente no tenían las habilidades que luego descubrimos que eran importantes para transformar nuestra relación. ¿Sabes qué? Muchas personas realmente se resisten a mirar atrás. Realmente se oponen. Sé lo que hice y tú lo hiciste. Fue aterrador mirar atrás y preguntar por qué hago las cosas que hago hoy. Pero mucha gente dirá, la Biblia dice que si algún hombre está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, ahora han sido hechas nuevas. Eso es cierto. En nuestra relación con el Señor, todas las cosas viejas se han ido. Nos ha dado una pizarra limpia, ha vestido esto con la justicia de Cristo. Pero no borró nuestro disco duro. Él no borró tu historia. Él no borró tu formación. Lugares, tu familia, tu escuela, tu cultura, tu comunidad. Él no borró tu historia. Eso es el número uno. Ese verso no dice que el pasado no importa. Segundo, me gustaría decir a esas personas que dicen, no quiero mirar atrás. Me gustaría sugerir que esta parte de mi Biblia aquí, esta parte gruesa de aquí a la izquierda, se llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia que hace al Nuevo Testamento comprensible. Si no entendiéramos esto, esta parte no la entenderíamos. Dios es un Dios de la historia. Él siempre está contando la historia, incluso en el libro de Apocalipsis, que es el futuro para nosotros hoy. Él está contando la historia y hablando de la historia. No hay padre perfecto. No. Vivimos en un mundo caído. Rick lo dijo hace una semana. Vivimos en un mundo roto. Estamos rotos. Lo que es realmente importante es entender que no estamos viendo las historias para culpar a alguien. Vemos nuestras historias para explicar por qué me siento como me siento en una relación. ¿Qué me atrae de la relación? ¿Qué me asusta de eso? ¿Qué hace que me apague o encienda compasión? ¿Qué está causando todo eso? Garantizado. Los problemas de relación, luchas y dificultades, en nuestro caso, inmadurez, áreas que no se desarrollaron, comenzaron hace mucho, antes de que los dos nos conociéramos. Así que veremos tres habilidades necesarias para relaciones sanas. Y para mirar atrás, tuvimos que identificar las áreas que debíamos mejorar para avanzar. Y la primera era sobre la autoconciencia y otras conciencias. Hablaré de la autoconciencia y el de otras conciencias. ¿Conoces una amplia gama de emociones para que puedas describir lo que sientes y lo que necesitas? ¿De ti, de Dios y de otros? Bien, un padre le enseña a un niño, ayudándolo a nombrar los sentimientos en primer lugar, o estás enojado, estás asustado. Luego, conforme el niño crece, es momento de que el padre le pida al niño que ponga palabras a su experiencia. Si permites una amplia gama de emociones como padre y tú ayudas a un niño a ser capaz de tener palabras para su interior, desarrollará la autoconciencia, que es una habilidad muy importante. ¿Aprendiste a reflexionar internamente y a evaluar lo que sientes, tus reacciones y pensamientos? La habilidad de describir tu ser interior es muy importante. ¿Te enseñaron a comunicar esta conciencia a los demás de una manera no reactiva? Una cosa es tener emociones y otra aprender a manejarlas. Claro que un niño de 2 años no maneja sus emociones muy bien. Y hay que aprender. Hay una curva de aprendizaje para manejarlas. ¿Has aprendido de las veces que tus sentimientos actuales fueron alimentados por heridas del pasado? Con frecuencia,
lo que te molesta más de tu esposo o alguno de tus hijos o hasta de un compañero de trabajo, causa muchos problemas porque toca algo profundo en ti, una herida del pasado. Así que se siente como una sobrecarga, porque se ha repetido en tu historia y no siempre vemos la conexión de que lo que está pasando en el presente tiene su historia. Estaba hablando en Columbus, Ohio, y yo hice que una pareja subiera conmigo a hacer un ejercicio frente a la audiencia. Y mi preocupación con la pareja fue que la esposa estaba expresando, él siempre está molesto conmigo. Se enfurece y es siempre cortante y crítico. Y dijo, tratamos todo lo posible para ayudarle con su ira, pero siempre está enojado conmigo. Se sentaron en un par de bancos como a esa distancia y viendo hacia allá porque yo estaba de ese lado. Caminé detrás de ellos más o menos a donde estoy en este momento y le dije al hombre, quiero que veas sobre tu hombro. Apuntes tu dedo a mí y me digas quién soy en tu historia y qué te pasó. Hubo un momento en que clavó su mirada en mí. Estuvo muy callado y luego sus ojos destellaron. Me señaló y dijo, eres mi tío. Sabías que abusaban de mí y no hiciste nada para protegerme. Así que esta ira no resulta del pasado. Alimentaba la irritación con su esposa y su pobre esposa era el pararrayos de toda esa historia de ira. Este es un ejemplo, Kay, de lo que dijiste. ¿Acaso entendemos cuál es el gatillo? Recuerden, el gatillo es cuando algo pasa en el presente. Pero, de alguna forma, mi historia es atrapada y es atraída hacia el presente y es exponencialmente más grande que la infracción que cometí. Cuando la infracción no concuerda con la reacción, es seguro que la historia tiene que ver. Por eso, si queremos reiniciar qué es lo que el pastor Rick nos está desafiando a hacer y a cambiar algo, hay que saber dónde empezar. A veces debemos parar, mirar atrás y decir, ¿cómo fui moldeado? ¿Y qué es lo bueno que quiero seguir cargando de mi familia? ¿Y qué otras partes quiero eliminar y no seguir cargando? Porque no ayudan en lo que pasa aquí. Conciencia de los otros es curiosidad y no estar a la defensiva. Si lo piensas, esta cualidad se desarrolla a partir de tu autoconciencia y yo sé lo que siento y puedo describirlo, soy más capaz de saber lo que sientes tú o de tener la curiosidad de preguntar. ¿Has aprendido a ponerte en los zapatos de otra persona? Alguien te preguntó cuando eras niño, ¿cómo crees que se siente esa persona ahora? ¿O cómo crees que se siente tu hermana con lo que pasó? Te enseñaron a reflexionar sobre su perspectiva y a preguntar cuáles son sus sentimientos, pensamientos y reacciones, y no responder de manera reactiva. Eso suena muy sencillo, pero no es sencillo, es difícil cuando estás en una situación que es tensa. Parar a preguntarte qué pasa al interior de esta persona. ¿Qué puede haber sido tocado que yo ni imagino? La conciencia de ti mismo y de otros son habilidades importantes y aunque parecen simples, en realidad pueden ser difíciles. ¿Sabes? Hacer la pregunta, ¿cómo es estar en los zapatos de alguien más? Una de las mejores charlas que escuché en este auditorio fue dada por Kay Warren. Y quizá algunos la recuerden, fue sobre los puntos ciegos. Ella se empeñó en cada día decirle a Dios, «Muéstrame, Señor, mis puntos ciegos». Y le dijo a las personas, a las empleadas, a su familia, a algunos amigos y vecinos, les hizo la siguiente pregunta, «¿Cómo es estar del otro lado de mí?». ¡Wow! ¡Qué valiente! ¿Les parece valiente? Yo estaba ahí sentado y me paré a ovacionarla. Creo que fui el único en hacerlo. Pero fue poderosa, vulnerable y transparente la charla.
fue excepcional. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando estaba estresado? Vamos a ver Mateo 26, verso 36 y siguientes, y haremos una referencia a él un par de veces. Para empezar, solo quiero señalar algo. La noche antes de ir a la cruz, llevó a sus discípulos a Getsemaní. Judas no estaba ahí, Judas estaba traicionándolo, colaborando con las personas que arrestarían a Jesús. Estaba el resto de ellos, que serían 11, soy malo para las matemáticas, así que mejor ahí la dejamos. Pero se llevó a Pedro, Santiago y Juan, 3, para estar aún más cerca de él. Y dijo a los 3, Pedro, Santiago y Juan, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, oren y velen junto a mí. El término alma viene del griego suye, psuje. Y la palabra psicología viene de ahí, el estudio del hombre interior en el estudio de el interior de mí, y no siempre sabemos cómo describir nuestro ser. Él inició una conversación con sus discípulos. No preguntaron. Estaba angustiado y agitado. Luego les dijo, los necesito, y esto es lo que siento por dentro. ¿Qué estoy sintiendo y con qué intensidad lo siento? Lo siento hasta el punto de morir. Así de fuerte es. Una meta de crecimiento en esta área de autoconciencia es usar una lista de palabras del alma o sentimientos. Y hay una referencia a nuestro sitio. Pueden descargar gratis una lista de palabras del alma. Es solo... Esta lista estaba en mi diario, en mi nevera. La usábamos entre nosotros y con nuestros hijos en los años en que aprendimos esas habilidades. Y fue transformadora porque yo no crecí en una familia que hablara de sentimientos. Y necesitaba la lista para poder tener palabras para lo que había dentro de mí. Este mensaje lo recibí de una chica que dice, intercambiábamos mensajes y dijo, tienes razón, la ira hacia mi esposo es histórica. Si me recuerda heridas de mi pasado, estamos cada vez más juntos reconociendo nuestros patrones. La lista del alma es sorprendente. Mayúsculas, 3 signos de admiración. Me impactó cuando mi esposo escogió olvidado, omitido e insignificante. Él es una persona fuerte, así que con lo que escogió me di cuenta de que lo hería en formas que no notaba. Hay un momento transformador para esta pareja al usar la lista en su conversación. Vamos al punto número 2. Darse cuenta de esas palabras importa. Vamos a traer su atención a eso en unos momentos. Pongan su dedo en eso. Número 2. Un ingrediente esencial para las relaciones exitosas es lo que sus amigos, gente cercana, esposa, hijos, padres, son esenciales. Si queremos reiniciar nuestras vidas, son cruciales. Y todos implicarán mirar atrás para poder avanzar. El punto es, ¿cómo aprendiste a manejar el estrés? ¿Y has aprendido a manejar el estrés de forma eficaz? Trata de hacerlo personal. Pero trabaja con nosotros un momento. Cuando eras niño, ¿qué hacía tu papá? Cuando estaba estresado, ¿qué hacía? Piénsalo. ¿Qué hacía tu papá? Tú viviste con esa respuesta por muchos años. La viste una y otra vez. ¿Qué hacía tu mamá? Viviste con esa respuesta al estrés por muchos años. Absorbiste algo de ese hogar. La primera cosa que un niño se lleva de su familia de origen es la atmósfera emocional. La absorbe. Kay, guíanos en un ejercicio. Seamos más personales. Piensen en algo que los haya estresado recientemente. Hoy, ayer, en la semana, un evento. Luego vean esa lista de sentimientos que está en sus notas. Y busquen 3 palabras que describan su experiencia interna debido a ese estrés. Y hay un espacio para escribir 3 palabras ahí.
Queremos que identifiques qué te estresó. Que recorras la lista de sentimientos y escribas tres palabras que describan lo que sentiste durante ese momento de estrés. Tal vez lo sientas aún. Puede ser lo que sientes hoy. Tres cosas de tus notas. Si ves la lista de palabras en nuestro sitio web, hay muchas palabras positivas. Te puedes sentir bien o mal, pero al estar estresados sentimos emociones difíciles. Bien, la siguiente pregunta que quiero hacerles es, ¿cuáles fueron tus conductas debido a este estrés? ¿Algo te estresó y sentiste tres cosas que hiciste con ese estrés? ¿Te enojaste? ¿Retrocediste? ¿Qué hiciste? Quien está estresado necesita alivio. En todos es así. Al sentir emociones difíciles, necesitamos una forma de sentir alivio. Así que, ¿qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron tus conductas? Sigue. Entonces, manejar bien el estrés es aprender a lidiar eficazmente con emociones difíciles. Y es difícil lidiar con ellas. Así que volvamos a ver qué hizo Jesús la noche en que estuvo más angustiado, estresado al máximo. Ya les dije la primera parte. Tuvo una conversación con sus tres amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Eran sus tres discípulos más cercanos. Y dijo, estoy estresado hasta el punto de morir. Velen y oren por mí. Lo que yo veo ahí es autoconciencia. Puedo describir su interior. Luego se extendió horizontalmente hacia los hombres. La mayoría nos aislamos y no buscamos a los demás. Acudimos al Señor. Pero Dios quiere que en gran medida crezcamos horizontalmente. La última vez Rick mencionó los 53. No tuve tiempo de corroborarlo en la semana. 50 y tantos. Unos a otros en la Escritura. No sé ese 53, voy a verificar y les digo después. Pero él sabe mucho de esas cosas. Todos esos unos a otros requieren que tengamos la capacidad de reconocer los sentimientos de otros, conciencia de los otros. Y así que él sostuvo una relación. Luego vino hacia aquí, cayó de rodillas y pidió a su padre, si es posible, haz que este cáliz pase de mí. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Hizo esa oración tres veces. Y aceptó la respuesta de Dios, que fue no. Y estaba en tal tormento que los evangelios dicen que había sangre en su sudor. Su sudor sangriento escurría de él. Hay otro pasaje en Hebreos que dice que sentía tanto estrés que soltó un fuerte llanto y lágrimas. Probablemente en tu memoria de la historia, los discípulos se durmieron. Dijiste, qué mal. Pero en Lucas dice que se durmieron por el pesar. Tenían tanto pesar de mirar esta experiencia. Fue abrumador para ellos que casi no podían contenerlo. Y se durmieron. Así que, ¿qué sabemos? Autoconciencia. Describir mi alma. Así que, ¿qué sabemos? Autoconciencia. Describir mi alma. Contactar y pedir ayuda horizontalmente. Muchos tenemos tanta vergüenza dentro. Nos avergüenza pedir ayuda a alguien o admitir, confesar, compartir debilidad. Debemos llevar las cargas unos de otros. ¿Cómo hago eso si no me dices de dónde tomarte? Debemos consolarnos unos a otros. ¿Cómo te consuelo si no me dices sobre tu desconsuelo? Debemos animarnos unos a otros. ¿Cómo te animo si no me dices nada? Estos son mandamientos de Dios. Y para muchos, nos estamos perdiendo. Oportunidades horizontales de tener consuelo de otros. Verán, lo que Jesús hacía era buscar alivio relacional. Alivio relacional. ¿Qué hacemos? A veces, si no conocemos el alivio relacional, como Kay y yo, aún por los primeros 15 años de matrimonio,
Bien, hay tantas cosas que hacemos por el alivio no relacional. Nos aislamos, no le hablamos a nadie, tenemos adicciones. Todas las adicciones que fueron inventadas por seres humanos que intentan hacer que desaparezca el dolor de adentro. Por eso tenemos adicciones, obsesiones, compulsiones, escapismo, ocupación, silencio, protesta. Perseguir a otras personas porque estoy muy estresado y luego estoy muy preocupado son solo algunas cosas que hacemos. Los seres humanos no son tan inventivos. Todos en este salón hacen esas cosas. El desafío es si vamos a reiniciar nuestra vida. El pastor Rick nos pide hacer una elección. Traer a seres humanos a nuestra vida con autoconciencia, conciencia de otros, manejando el estrés, de tal forma que podamos crecer. Debes conocer tu propia respuesta al estrés. ¿Cómo creces? Conoce tu propia respuesta al estrés. Sé honesto contigo mismo. Escribe en tu diario algunas cosas. ¿Qué hago cuando estoy estresado? Me cierro. No hablo con nadie. Me ocupo. Voy al trabajo. Corro 5 kilómetros. Cruzo la puerta. No le digo nada a nadie. ¿Qué haces? ¿Qué hace tu cónyuge? ¿Qué hacen tus amigos, tus hijos cuando están estresados? ¿Qué hacen ellos? Si llegas a conocerlos, puedes hacer preguntas, invitarlos a responder. Veo que respondiste al estrés y te ves estresado. Cuéntamelo. ¿Y cómo te consuelo? Tráelo a la relación conmigo. Puedo iniciar la conversación como Jesús lo hizo o invitarte, porque veo lo que he visto cientos o miles de veces, una respuesta al estrés que he visto una y otra vez en ti o en mí. Así es como crecemos, cuando nos observamos y cuando nos tomamos el tiempo para observar al cónyuge, familia o, perdón, miembros de la familia, seres queridos y amigos. Sí, mi respuesta al estrés era dejar el contacto visual y despegarme. Su respuesta al estrés era limpiar. Lo que era muy lindo, excepto que yo no sabía lo que era porque estaba muy estresado por dentro y no estaba bien. No fue sino hasta los 18 años de nuestro matrimonio que conectamos su afán de limpiar a cuando estaba muy estresado de niño, él limpiaba. Para ganarse a algún padre enojado y estar bien otra vez. Con esa información, cuando empezaba a limpiar, cuando iba a la mitad al menos, yo le preguntaba... O al final. Amor, estás limpiando. Eso es una respuesta al estrés en ti. ¿Qué sucede? Ve la lista de sentimientos. ¿Qué sientes? ¿Qué te estresa? ¿Cómo te consuelo? La última área en la que requerimos trabajar y es muy importante. ¿Hemos aprendido a reconocer las rupturas y a arreglarlas? ¿Te das cuenta cuando una relación ha sido dañada? ¿Puedes pedir perdón si es necesario y asumir tu responsabilidad en el conflicto? ¿Puedes iniciar una conversación para restaurar la paz y el entendimiento? Es una tarea desafiante. Y de nuevo, piensa en tu familia de origen. Tal vez viste rupturas. O algunos no vieron a sus padres pelear jamás. Los míos nunca pelearon frente a nosotros y se divorciaron cuando tenía 17. No pelearon porque no fueron honestos. Pero tal vez viste fuertes rupturas. Tal vez viste calladas y evasivas rupturas. ¿Viste una reparación? ¿Si había algo entre tus padres y tú, lo reparaban? Charlaba con una mamá que decía que discutía con su marido frente a los niños. Sé que no deberíamos, pero lo hacemos. Sus hijos tenían 7 y 5. Le dije, tu hija tiene 7. Quiero que vayas a casa y le preguntes, con la lista de palabras del alma, ¿qué siente cuando tú y papá pelean? Y dijo, ok, lo haré. Se fue a casa, le preguntó a su hija, y su hija dijo, siento miedo. Siento ansiedad, porque después de que pelean, eres más dura conmigo. Ella dijo, eso me impactó, pero comencé a pensar y, ¿sabes qué? Era cierto.
Me molestan más los niños después de pelear. Y luego dijo, me entristece también porque creo que se divorciarán. Y su mamá estaba pasmada. No tenía idea de que todo esto pasaba en la mente de su hija porque nunca preguntó. Nunca se imaginó que las peleas con su esposo causaban una ruptura para los niños, porque eso le da miedo a un niño pequeño. Tal vez quieras mirar a tu familia de origen y preguntar cómo eran las disculpas. ¿Alguien se disculpaba? ¿Solo uno se disculpaba aunque no hubiera hecho nada malo? Disculparse es una habilidad que requerimos para las relaciones sanas. Una buena disculpa es siento haber estado tan enojada contigo anoche. En realidad era algo mío. Sé que dije cosas feas. ¿Cómo te hizo sentir eso? Cuando preguntas cómo afectó tu conducta, te mueves a otro nivel para reparar. ¿Saben? El Evangelio de Jesucristo es el mejor modelo de reparación en el universo para todo tiempo. Dios dice, hay un problema entre tú y yo, nosotros. El problema es el pecado. El problema es que yo, como Dios Santo, no puedo tener una relación con personas con pecado. Como parte de lo que son, no puedo tener una relación contigo. Así que empieza una conversación y dice, hay una ruptura aquí. Tú estás muy allá y yo estoy aquí. Pero él dice, te amo tanto que quiero cerrar esa brecha. De hecho, cerraré esa brecha de una forma muy particular. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se va a convertir en Dios encarnado y tendrá un cuerpo humano. Y a la edad de 33 años va a morir en una cruz por ti y por todas las personas si es que aceptan la transición que ya arreglé. Borraré su pizarra, los perdonaré por sus pecados, pero deben ajustarse a mis términos. Este es uno de los límites más fuertes de la eternidad. Un límite que dice, tendré una relación contigo solo si pasas por una viga de madera con manchas de sangre. La cruz en la que mi hijo pasó o en la que murió. Una gran reparación que es fruto del amor y se extiende a nosotros. Kay, oraremos en un momento, pero ¿quieres comentar algo antes? Tengo un par de comentarios finales antes de que Mylan ore. Saben, cuando miro atrás al trabajo de Dios en nuestra vida, tengo que decir que Él lo preparó. Yo no podría planearlo. También diré que nos doctoramos cada uno en la infancia del otro. Nunca pretendí hacer eso cuando me casé. Y no nos fue dado por nadie, solo lo ganamos. Nos dijimos, tenemos hicimos eso. Hicimos doctorados en nuestras infancias. Dos cosas pasan cuando haces eso. Él pudo consolarme por algunas cosas que me pasaron de niña que hasta ese punto no habían sido consoladas o discutidas. Eso fue muy poderoso al momento de unirnos. Lo segundo que hizo fue darme cosas que mis padres no pudieron darme. Aprendió a escuchar. Aprendió a abrazarme. Y yo a dejarlo. Cuando estaba triste. Aprendió a hablar sobre lo que pasaba aquí y ser paciente mientras yo aprendí a poner en palabras mi experiencia. Creo que las relaciones tienen el poder de sanar lo que está roto de nuestras experiencias tempranas. Así es. Si somos honestos y vulnerables sobre lo que pasó y queremos trabajar en cambiar. Oremos. Amado Dios, venimos esta noche ante ti sabiendo que todos luchamos con la autoconciencia y la conciencia de otros. Todos luchamos por manejar el estrés sin lastimar a otras personas y hacerles daño. Y todos luchamos para
hacer reparaciones después de las rupturas en lugar de dejar el tiempo pasar y la memoria borrarse y luego regresar a lo normal. Pero Señor, gracias por modelar todo esto porque eres un Dios autoconsciente y consciente de nosotros. Manejaste el estrés en la persona de Cristo relacionalmente en la noche antes de morir y Él modeló eso en nosotros. Y luego el Evangelio es un extremo y maravilloso modelo de nuevo de las buenas nuevas que Jesús murió por nuestros pecados. Tal vez nunca has completado esa transacción con el Señor para aceptar su increíble gracia y don. Y si no has completado la transacción para aceptar lo que te está dando, podrías orar esto: Señor, sí elijo aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por mí, para pagar mis pecados, pasados, presentes y futuros, y cubrirme con la justicia de Cristo, y hacerme por siempre un hijo tuyo. Y abrazo esa verdad, y acepto a Cristo como mi Salvador. Y puede ser que debas arreglarte con Dios y decir, no había pensado en estas cosas, pero en verdad necesito fortalecer mi capacidad de ser autoconsciente. Debo hacer un reinicio en la forma en que manejo el estrés. Debo hacer un reinicio en cómo me arreglo con otras personas. Dios, ayúdame a hacer los cambios que se han discutido hoy para comenzar a avanzar. Y Dios, te pedimos esto a ti. Gracias por esta maravillosa celebración aquí. Y Padre, gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias.
Yes, God, we want to surrender this difficult area of relationships to you. Take, be you the Lord of this area with friends, with family members, with spouses, with our children, and also in between this church family. You are the Lord of Saddleback Berlin. We praise you for the teaching this morning. Amen. We'll continue to sing that song. I just wanted to, well, remind you of the growth goals that you see in your message notes. When you leave today, let the sermon, the words of God we've learned today, really influence your relationships, the relationship, as I said, with friends, with family, with... I was thinking about young people having to live in their Wohngemeinschaft. They live with total strangers sometimes. And we get married to total strangers. And we have kids, they're total strangers. But we know that God is the God. If we surrender those areas, those relationships, He can bless them. Ask family members, what is one thing you would like to change about me? Difficult questions, yes. Or is there anything between us that needs repair? And remember, listen. Just listen. Don't debate or apologize. We also want to encourage you to visit the website How We Love to find the mentioned soul words that we hear in the message. To be honest, when this day today, my day is started with overwhelm, I would say, overwhelm. But then, after the sermon, I have to say I feel confident and peaceful. And this is what I wish for you on this Sunday, confident and peaceful from above. We want to hear from you. You have your connection cards on your seats, but we're also going to be in the connection center. The church has also a counseling ministry. Come talk to me about it or write in your connection cards if something has moved you, if you want to share with us something, we'll get back to you. And now we will continue praising God and telling Him we surrender Him. Be blessed this morning and God bless your relationships. Amen. All right, church, let's sing I Surrender. I surrender.
Yes, Jesus. For the worship team, they made an amazing job. Thank you so much. We still miss Julius, but Rani, Toby, great. Well done. Okay, I want to just quickly wish you a great Sunday again. Remind you, if you're part of our church family, to fill out your, to fill in your donations. You can leave it in the back. And I do have a little announcement. We have, as you remember, our elevator is broken, so sorry about that. We call those guys, and we are praying for that elevator. And if you have time and you want to fellowship and serve the church, we appreciate every help today, a couple of minutes after the service, to help us pack up and bring the stuff into the second floor with the stairs. So we are a gym today. You can use your muscles and help us. Really, really appreciate it. And also use the rooftop for fellowship. And yeah, talk to me in the connection corner as well. Have a great Sunday. Bye-bye. Break into the wild and don't be afraid. Run into wide open spaces, grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted, grace is waiting.